No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos queda poder. Si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que nos pida podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. 6:02 a.m. Muy buenos días. Tenemos a Ricardo Arjona con el tema Mujeres. Esta canción es considerada junto a Jesús Verbo No Sustantivo e Historia de Taxi como uno de los temas más representativos de Ricardo Arjona, un tema que por cierto fue escrito en el año 1991 en el baño de una disquera y grabada al año siguiente presentada en el álbum Animal Nocturno. Además se convirtió en uno de los temas más sonados en Latinoamérica. Aún en la actualidad es el tema preferido para dedicar hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por cierto, Mujeres también detalla desde el punto de vista masculino hasta dónde llegamos los hombres por agradecer, querer y hasta adorar a una mujer. La canción muestra el lado amoroso del hombre y hoy, 8 de marzo, se la dedicamos a todas las mujeres. Feliz Día de la Mujer con Ricardo Arjona, Chapín de Corazón. Buenos días y bienvenido. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Muy buen día, qué gusto saludarles. Qué mejor manera de comenzar esta fecha con la canción de Ricardo Arjona, Mujeres. Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y más que una fecha de aspecto nostálgico y romántico, es una fecha cargada de idealismo y de lucha. Así que en nombre de todo el equipo de Telediario le enviamos un abrazo muy especial a todas las mujeres del mundo entero y por supuesto también a todo el equipo de mujeres que trabajan acá en Telediario. Un abrazo especial en nombre de todos los que hacemos pues posibles estas emisiones. Así que vamos a comenzar y recuerden, quiero invitarles para que también se unan a esta conmemoración a través de las redes sociales. El hashtag de mujeres, y usted puede compartirnos esa serie de lucha, porque usted es una mujer espectacular y por qué se siente orgullosa de ser mujer. Recuerde, el hashtag TD Mujeres. Así que esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. Sin más que agregar, comenzamos con nuestra emisión. Bienvenido. Buenos días a todas las hermosas mujeres, creación divina de Dios. Muy feliz Día de la Mujer y recordemos que pues no fue lo último que Dios creó, sino es el culmen de la creación. Y hoy también tenemos nuestro santo del día, así que vamos a conocer un poquito de San Juan de Dios, religioso fundador de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Y es que es un santo portugués, enfermero y fundador de la Orden Hospitalaria. Y bueno, su nombre de pila era Joao.
Y bueno, pues también es conocido como San Juan de Dios de los Enfermos o como Juancho por sus conocidos españoles. Hoy, 8 de marzo, Día de San Juan de Dios, cuando son las 6:07, iniciamos con nuestras noticias nacionales. Inició con la información nacional y ayer se vivió un día bastante complicado y es que cientos de guatemaltecos se estresaron bastante porque en la mañana de ayer martes, pues a pesar de madrugar, se enfrentaron al caos vehicular que provocó una manifestación. El motivo es por la nacionalización de la energía eléctrica. A pesar que muchos guatemaltecos madrugaron o salieron temprano de sus casas, cientos de ciudadanos lo único que vieron a su alrededor fue caos vehicular. Obelisco, Trébol, Anillo Periférico y la Ruta al Atlántico fueron los cuatro puntos principales afectados por el tráfico a consecuencia de la manifestación campesina. En la calzada Aguilar Batres el tránsito se paralizó. Los inconformes caminaban sobre la avenida Bolívar, situación que causó la suspensión temporal del servicio de Transmetro. El bloqueo también afectó la circulación en la calzada Roosevelt y en la zona 6. Estos grupos de manifestantes se enfilaron en estas zonas para dirigirse hacia el centro histórico, donde expusieron sus peticiones. Luchando para que baje el precio de la luz y que, porque nos están cobrando muy caro. El motivo es por la nacionalización de la energía eléctrica. Y la luz nos sale muy caro, toda cosa está caro. Usuarios de las redes sociales mostraron su molestia por el caos vial que ocasionó esta medida y exigían su libre locomoción. Seis de la mañana con 9 minutos, las acciones de los manifestantes provocaron que algunas personas tuvieran que caminar varios kilómetros para poder avanzar y no llegar tarde a sus lugares de trabajo y estudios. A caminar, vengo caminando desde allá de la Santa Cecilia. Okay. Tal como lo informaron días antes, organizaciones de campesinos salieron a las calles con dirección hacia la capital para manifestar sus inconformidades ante los organismos ejecutivo y legislativo. La caminata fue pacífica, pero molesto para algunos guatemaltecos que tuvieron que caminar del Trébol hacia la 18 calle, porque el recorrido de bus urbano concluyó antes de llegar a su destino. Pues fíjese que mucho porque vengo caminando desde el Aguilar Batres. Ajá, y como no hay Transmetro, toca que caminar. Y afecta mucho en ese sentido. Se no estaba informado de la manifestación y por eso voy tarde, ¿no? Caminar un poco más de lo normal, va, a nuestro trabajo. ¿Usted ya sabía que hoy iba a haber bloqueo? Ayer vi la noticia. ¿Madrugó más por eso? No, porque yo pensé que iba a tardar un poco más. Quienes aprovecharon el momento fueron los vendedores ambulantes. Hoy es una buena ocasión para vender frutas. Sí. Así es. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo va a estar la venta? Pero sí es un buen momento para sacar la venta. Ajá. ¿Sí? Sí. Ajá. Espero salir de su casa. ¿Un buen día para vender? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Cuénteme. No, es que estoy trabajando, ¿no? ¿Venden más hoy que en otras ocasiones? ¿Las manifestaciones venden más hoy? Ajá, sí. El disgusto permaneció tanto en los que piden sean atendidas sus peticiones como los que tuvieron atrasos por no llegar a tiempo a sus labores. Y el caos, pues fue generalizado. Mira, el comercio en la ciudad también sufrió las consecuencias de estas acciones.
Mientras las calles permanecían bloqueadas y en su entorno las personas corrían para llegar luego al trabajo, en los comercios el vacío se sentía por la ausencia de compradores. La gente, ¿verdad?, que no vienen, de la provincia no vienen porque no hay transporte, se desiste en salir, ¿verdad? Y no sé a qué acuerdo van a llegar porque estas manifestaciones nos está afectando mucho. Dejan de vender. Ajá, dejamos de vender y los clientes ya no vienen ahora o dejan para otro día y nosotros, para nosotros es una pérdida. En el mercado cantonal Miguel de Cervantes ocurría algo similar. Queda la mayoría de arterias y nos cuesta venir aquí. Las personas también que consumen con nosotros no han podido venir por lo mismo. La verdad poquito, porque la gente pues no sale a comprar, pero... Nos afecta más que la verdura. Se nos arruina la verdura, se nos arruina todo. Ha venido poco. Está bien, silencio, mire cómo está. Aunque no todos opinaron lo mismo. Pues la verdad que no, estuvo a tiempo. Ajá, no hubo nada de complicaciones. No, gracias a Dios no. Todo está bien. No, todavía porque es temprano. Ajá, sí, pero no. Sí, así es, pero estar a tiempo, con el tiempo. Sí. Aunque no hubo ganancias como en otros días, los vendedores esperan recuperarse en esta semana. De la mañana con 14 minutos y el organismo ejecutivo está anuente a sostener un diálogo con los manifestantes. Del tema se encargará la vicepresidencia de la República. El derecho de manifestación es un derecho que está respaldado en nuestra Constitución. El derecho de manifestarse públicamente es un derecho inherente de los ciudadanos, así sea 1, 10, 15, 1,000 ciudadanos los que deseen manifestarse. Lo que se les solicita a las personas que se manifiesten es que respeten el derecho de otros ciudadanos, como por ejemplo el derecho de locomoción. En ese sentido, tenemos información que, por ejemplo, la manifestación realizada el día de hoy de Codeca interrumpió las vías del Transmetro. De alguna forma, interfiriendo en la locomoción de otros ciudadanos. Seis de la mañana con 15 minutos, el sector empresarial también se pronunció ante la manifestación que obstaculizó el paso vehicular. Las pérdidas económicas que se producen cada vez que hay movilizaciones en el país no se pueden cuantificar, pero empresarios consideran que al final es el consumidor quien paga por esos retrasos. Todo lo que afecta al comercio en cuanto a costos lo terminamos pagando los ciudadanos y los que vivimos en este país, porque el comerciante o el productor que le suben los costos lo que hacen es ponérselo al producto y los productos más caros. Entonces aquí todo se paga, aquí no existe el gratis. Y entonces, obviamente, lo vamos a pagar y lo estamos pagando. Y yo creo que una de las formas que hay que hacer es que primero hay que buscar los días de menos tráfico donde la gente trabaja, que tienen que ser sábados y domingos. Otra es, hay que ir a manifestar al parque, que se junten en el parque. En el parque no le van a hacer daño a nadie, van a poner sus denuncias como las quieren poner y todos la vamos a ver. Pero lo que están haciendo es que los guatemaltecos, cada vez que nos están parando el tráfico, nosotros mismos repudiamos esas acciones y ellos no lo logran entender. Por su parte, el CACIF presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad para pedir la intervención ante esas acciones. Pidiendo un amparo para asegurar que dentro de ese derecho que se tiene a manifestar no se interrumpa el derecho a los demás también y que la exigencia de un derecho no pase por encima del derecho de los guatemaltecos de trabajar y movilizarse.
y es importante que se respete ese derecho que tenemos todos de trabajar en tranquilidad. Mire, no he tenido la resolución. Esto es un tema que hemos hecho ya comúnmente en los últimos meses. Los empresarios hicieron el llamado a entidades internacionales a evaluar su financiamiento a organizaciones que puedan cometer actos que riñen con la ley. Bueno, pero precisamente también a esta marcha pues asistieron inquilinos de varios mercados de la capital que manifestaron pacíficamente en demanda de mejoras en el sistema de seguridad. Con pancartas y consignas, los representantes de al menos 45 mercados de la ciudad se dirigieron desde la octava avenida y tercera calle hacia el Palacio Nacional de la Cultura para solicitar el reforzamiento de la división de la Policía Especial de Mercados. Ya que lamentablemente, como ustedes, como medios de comunicación, han cubierto los hechos que han pasado en diferentes mercados, los ataques que hemos tenido en diferentes mercados, y realmente no es posible que una unidad con dos elementos estén cuidando de dos a tres mercados. Entonces esto deja con una inseguridad al resto de los mercados en lo que ellos están rotando. Al consultar a las autoridades de gobernación, la respuesta es que trabajan en un plan de redistribución de los agentes en función de asignar mayor número de elementos a los mercados que reportan mayor incidencia criminal. De acuerdo con los manifestantes, en la actualidad 288 elementos de la Policía Nacional Civil están asignados a la seguridad de 90 mercados. Sin duda, un tema que nos involucra a todos. Se habla de más de 30.000 campesinos que estuvieron ayer prácticamente bloqueando algunos puntos claves para entrar a la ciudad y iniciando también esta marcha pacífica hasta el centro histórico. Pero ahí teníamos las posturas de cómo ha afectado a la economía, al guatemalteco también normal que iba a su trabajo. O sea, son muchas las directrices que se salen de una caminata como esta. Y tú ya lo decías, bueno, definitivamente el caos vial fue generalizado en toda la ciudad capital, pero hay que insistir que las autoridades dicen que el diálogo sigue abierto, así que hay que esperar más. Nosotros continuamos con más información. Seguimos con información nacional y en zona 18 fue capturado un hombre que poseía material con pornografía infantil en varios dispositivos electrónicos. En un allanamiento realizado en la colonia La Barreda, zona 18, fue capturado Jason Rubén Alexander Ramírez Pineda, de 26 años, a quien se le incautó gran cantidad de material que contiene pornografía infantil. Según el subjefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público, Maynor Pinto, la investigación inició cuando en un allanamiento donde se buscaban indicios en un caso distinto, en la casa de Byron Lima, en la colonia Lourdes, zona 16, a Ramírez Pineda se le incautó una computadora en donde guardaba pornografía de menores. Esta persona se encontraba en este inmueble durante esa diligencia. Recordemos que en algún dado momento la CICIG junto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad realizaron un allanamiento en una de las casas de Byron Lima. En virtud de esto encontraron dentro de unos aparatos electrónicos de almacenamiento, los dispositivos de almacenamiento electrónico, encontraron pues que existía prácticamente material pornográfico infantil. Es así como la FESI traslada a la Fiscalía contra la Trata de Personas toda esta evidencia y toda esta información para que nosotros procesáramos la información, y es así como determinamos que efectivamente existía material pornográfico de menores de edad dentro de este dispositivo electrónico a nombre de la persona que el día de hoy fue capturada. Según el fiscal Pinto, Ramírez Pineda estaba presente durante el allanamiento realizado en casa de Byron Lima, ya que él era el encargado de cuidar el inmueble. Se le incautó una cantidad grande de pornografía infantil, por lo que se investiga si la intercambiaba con otras personas. Pues teníamos conocimiento de que esta persona
era la que cuidaba una de las casas de esta persona, pero es totalmente distinto a la investigación que lleva la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Sí, estamos hablando de aproximadamente unos 2 teras de pornografía infantil, ¿verdad? 2 teras, más o menos. ¿Computadora? En ese entonces se consignó una computadora propiedad de del hoy aprendido, y el día de hoy también se está consignando varios dispositivos electrónicos, entre ellas una laptop también. De la mañana con 22 minutos, tenemos información de último momento y precisamente que destaca a través de la red social de Twitter. ¿Qué es lo que dice? Mire, explosión de gas propano deja solamente daños materiales en el sector 4, lote 5, asentamiento Santiago de los Caballeros en la zona 6. Este es el tuit que destaca de bomberos municipales, siendo las 6 de la mañana con 23 minutos. Hay que destacar que una serie de explosiones a raíz de gas propano se han registrado desde que inició este año. Esto nuevamente pone en alerta a las autoridades para verificar estos expendios de cilindros de gas, para verificar si de alguna forma tienen defectos de fábrica, que están reportando explosiones como la que hoy nuevamente se registra. Explosión de gas propano, como ya decimos, deja solamente daños materiales en el sector 4, lote 5 en el asentamiento Santiago de los Caballeros en la zona 6. Seis de la mañana, 23 minutos. Continuamos con más información. Unos 50 adolescentes se amotinaron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Santa Catarina Pinula. Este lugar a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Los menores han denunciado que están siendo maltratados. Les abrieron la puerta diciéndoles que si querían irse, que se fueran. Y por eso decidieron dejar el hogar. Así lo afirman los adolescentes. La razón de tal determinación, según ellos, es que las autoridades los tratan mal. Primero que todo, la verdad es que en este hogar nos tratan mal, nos pegan y no nos dan buena comida, ¿verdad? Nosotros somos menores de edad y tenemos derechos. La verdad es que les dispararon a los menores y la verdad que si este hogar fuera seguro, así como lo dicen, no nos quisiéramos ir de aquí, ¿va? No, la verdad, fíjate que aquí les contamos, ¿verdad? Que en este lugar no nos tratan bien. En primer lugar, yo soy una de las que salió afectada, me lastimé y no me querían llevar a clínica. Cuando ya me vieron bien mal, entonces me llevaron. Los adolescentes mostraron golpes en brazos y pies, que según ellos es una muestra de lo que aseveran. Yo soy un interno del Hogar Seguro Virgen de Asunción y la verdad que andamos vendados, andamos lastimados. Los policías vienen y agreden a las mujeres, somos menores de edad. No, nos están disparando. Quisiera que motines, hay de todo ahí en este lugar. Así que necesitamos de que ustedes pongan la mano en la conciencia y que sí que nos ayuden a poder salir de esta onda, porque realmente ahí sí que ya nos cansamos. Mire, por favor, ahí sí que... ¿Cómo han salido del hogar? Pues la verdad salimos por la puerta principal porque ahí nos dejaron salir y después nos dejaron salir corriendo y venían detrás todos los oficiales y ahí nos empezaron a golpear. Miren, las mujeres están lastimadas, hay mujeres embarazadas también en este hogar y miren, también las lastimaron. Miren, así que primero que nada, así que pónganse la mano en la conciencia, como se los vuelvo a repetir. Nosotros no venimos por pandillas ni por nada, sino que por problemas en la casa, así que por favor. La Procuraduría de los Derechos Humanos, mediante la relatora de la niñez, se presentó al lugar y fue testigo que los menores salieron corriendo y detrás de ellos los policías. La Procuraduría de los Derechos Humanos tiene información que antes de que los menores se fueran, amenazaron y rompieron computadoras. En el camino encontramos varios adolescentes que iban corriendo y PNC los estaba deteniendo para que no se fueran lejos, ¿verdad? Poderlos detener. Fueron traídos nuevamente aquí frente al Hogar Virgen de la Asunción, esperando que se presentara Procuraduría General de la Nación, quien ya se encuentra aquí también presente, y están tomando algunas decisiones con autoridades de la Secretaría de Bienestar Social por la situación tan crítica que se dio tanto dentro del hogar como fuera del hogar.
Hay adolescentes que en el momento de la crisis, en el momento de una situación muy complicada, pues amenazaron de muerte, golpearon algunos monitores, una situación complicada, pues esto también ya son agresiones o situaciones que se investigarán y que en su momento, pues igualmente los adolescentes que cometieron este tipo de delitos, pues tendrán que ser juzgados y responsabilizados de acuerdo al hecho que cometieran. Estamos ahorita viendo la posibilidad también de trasladar a otros adolescentes a otros hogares de protección para poder no permitir que nuevamente vuelvan a ingresar al hogar. Dentro del hogar hay adolescentes que también ya están cansados de la situación, cansados de la situación de tensión que han estado viviendo. Y mientras tanto, las autoridades de gobernación anunciaron que justamente para el mes de octubre pues podría estar funcionando los primeros 250 brazaletes destinados para reos. La medida está contemplada en las leyes del control telemático y del sistema penitenciario. Se implementará en reos con arresto domiciliar o en situación de enfermedad terminal, privadas de libertad embarazadas y casos de violencia intrafamiliar. Este tipo de brazalete permite que del centro de monitoreo se comuniquen con el sindicado, a la vez que el sindicado puede comunicarse al centro de monitoreo, es en ambas vías. Y básicamente lo que hace este dispositivo es transmitir la ubicación del sindicado. En este caso, pues permite, es tipo brazalete y permite la comunicación en ambas vías. Dentro del dispositivo están las medidas de seguridad. Si alguien trata de violar, por ejemplo, cortar esta correa o violar las medidas de seguridad que tiene la correa. Un segundo modelo es una tobillera que alerta a las autoridades al momento en que el reo sobrepasa los límites permitidos. Tipo tobillera. Tiene exactamente las mismas funciones. Acá cambia un poco el concepto. Como es una tobillera, no tiene la capacidad de oír, ¿verdad? Si en el centro de monitoreo le notifican si, por ejemplo, está a punto de rebasar la línea que él tiene prohibida, ¿verdad? Traspasar. Entonces, lo que hace este dispositivo es que vibra. Vibra y al teléfono celular de la persona se puede hacer una llamada o se le puede enviar un mensaje de texto advirtiéndole. Un tercer modelo es un dispositivo diseñado para mujeres víctimas de violencia, el cual alerta cuando su agresor está cerca. El Ministerio de Gobernación ya tuvo acercamientos con al menos 12 empresas interesadas en participar en el proceso de licitación. El costo del arrendamiento por dispositivo es de entre 10 a 15 dólares diarios. Quien no disponga de este dinero irá a la cárcel. Seis de la mañana con 30 minutos. Mucha atención porque tenemos para usted información de último minuto. Ahí lo tenemos. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público realiza distintos allanamientos en la mañana de este día. Se habla de 7 allanamientos específicamente en lugares como Tacisco, también en Santa Rosa, en Escuintla y en Ciudad de Guatemala. Como indicamos, son 7 los allanamientos y según las investigaciones preliminares, exfuncionarios y extrabajadores de la municipalidad de Tacisco en Santa Rosa, por ejemplo, son de las personas que se están buscando en estos allanamientos contra la corrupción. La Fiscalía de Delitos del Ministerio Público ha estado pues ya trabajando desde muy tempranas horas de la mañana. Por supuesto, estaremos ampliando y dándole seguimiento a esta información de los distintos allanamientos que se realizan en varios departamentos de Guatemala y también en Ciudad Capital. Ahí lo tenemos, recuerden, en Escuintla, Santa Rosa, Tacisco, un total de 7 allanamientos y en Ciudad de Guatemala, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, trabajando desde muy tempranas horas de la mañana. Nosotros ampliaremos estos detalles.
Seguimos entonces con más información. Y Delia Dávila, presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, dijo que este dispositivo electrónico pues podría ser requerido por aquellos acusados que cumplen una sentencia. Estamos hablando siempre de los brazaletes para los privados de libertad. Y es que el sistema penitenciario a la fecha pues registra 11.289 personas que cumplen una condena. El brazalete o dispositivo electrónico será costeado por el privado de libertad. Además, si no tiene la capacidad financiera del Estado, pues podría asumir el costo. Si el reo, solo o con la ayuda de alguien, pues destruye el dispositivo electrónico, podría ser condenado a 10 años de cárcel y el pago de una multa de hasta 50.000 quetzales. Muy buenos días, es un gusto saludarle en este día miércoles 8 de marzo y por supuesto felicitando a todas las mujeres en este día, por supuesto un día muy especial a cada una de las mujeres que nos está sintonizando a esta hora de la mañana, deseándoles por supuesto muchas bendiciones por parte de la Policía Municipal de Tránsito, reciba un cordial saludo. Nos vamos a ubicar ahora en las diferentes videocámaras que tenemos instaladas en puntos estratégicos para que usted pueda observar cómo se encuentra la afluencia vehicular a esta hora. Y es que precisamente sobre la calzada Roosevelt y Quinta Avenida de la zona 7 y zona 11 para que usted pueda observar cómo se mantiene el comportamiento en relación siempre al tránsito vehicular. Y es que al momento no presenta inconvenientes, se ha logrado observar en los diferentes sectores que ha presentado bastante mejoría, aunque sí hay bastante acumulación vehicular, ha mantenido una circulación bastante aceptable y es por supuesto la calzada Roosevelt la que estamos observando. Al momento hay mucho congestionamiento, si van a dirigirse hacia el sector oriente de la ciudad para que usted pueda tomar en cuenta por supuesto estas imágenes en directo. Y como es notable también ya el carril reversible ya se encuentra funcionando con total normalidad, mucha precaución independientemente a cuál carril reversible usted vaya a incorporarse. Recuerde, hay muchas personas que desconocen la utilización de estos y una de las recomendaciones que damos es de que utilice sus luces. Ahora también vamos a observar la calle Martí. Esta es una ruta muy transitada para que usted pueda observar también los vehículos provenientes de la ruta al Atlántico. E incluso ya en todo el trayecto de la ruta al Atlántico se ha mantenido la afluencia vehicular entre el kilómetro 7 y medio, kilómetro 8, tomando en cuenta también que en el kilómetro 7.5 también se habilita carril reversible para poder dar prioridad a todos los vehículos que transitan del Boulevard San Rafael, de la ruta al Atlántico, hacia este sector de la calle Martí. Por supuesto, la calzada José Mía, que al momento se ha mantenido monitoreado y al momento no presenta inconvenientes, únicamente el fuerte congestionamiento que por supuesto usted ya estuvo observando que sí está bastante denso. Ahora vamos a observar esta otra videocámara ubicada sobre el anillo periférico y calzada Roosevelt, donde se ha mantenido mayormente el congestionamiento desde los vehículos que transitan hacia el sector sur, es decir, buscando ya la zona 12, buscando ya la universidad, para que usted pueda tomar en cuenta. Y es que normalmente se ha mantenido la afluencia vehicular aproximadamente en el anillo periférico y 13 calle de la zona 7 con sentido hacia el sur. Y por supuesto la afluencia vehicular que ya normalmente a esta hora de la mañana también por supuesto se mantiene en la ruta interamericana, en todo el trayecto de la calzada Roosevelt. Es necesario, por supuesto, siempre tomar el tiempo necesario para poder salir de casa. Observe usted cómo se encuentra el anillo periférico con sentido sur, bastante congestionado. De lo contrario, si va a circular de sur a norte, vemos que al momento mantiene una circulación aceptable si usted piensa salir en esta hora de la mañana. También, por supuesto, quiero recordarle, también tenemos nuestros números disponibles, el 1551 y el 2380-1099, que es un número más directo para cualquier duda o comentario que usted tenga siempre en relación al tránsito. Ahora también vamos a observar otra videocámara también para que usted pueda estar bien informado sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, para que usted pueda observar cómo se mantiene la afluencia vehicular que transita hacia la ruta del Pacífico. Al momento no presenta inconvenientes. De lo contrario, si proviene de la ruta del Pacífico hacia la ciudad de Guatemala, sí mantiene bastante congestionamiento. En este trayecto sí se logra observar que se acumula momentáneamente a los vehículos que van a transitar hacia la avenida Bolívar, Boulevard Liberación. También aproximadamente llega a la 13 calle el congestionamiento, posteriormente se vuelve a congestionar de la 29 calle hacia la jurisdicción de Villanueva y por supuesto la cuesta de Villalobos, que es una ruta muy transitada, la cual por supuesto presenta bastante afluencia vehicular. Al momento también al fondo se logra observar un vehículo que se encuentra detenido, inmediatamente se manda a verificar si este vehículo presenta algún tipo de falla mecánica, ya que se logra observar que sí, prácticamente está obstaculizando el carril derecho.
vamos a mandar, por supuesto, a verificar ya desde el Centro de Control de Tránsito quienes se encuentran efectuando los monitoreos constantes en las diferentes videocámaras y, por supuesto, esta situación se coordinará para poder retirar este vehículo de la vía pública. Mecánico y por supuesto también hacemos el llamado a los conductores para que no olviden chequear siempre las condiciones de su vehículo. Estas son unas recomendaciones que damos también para evitar este tipo de inconvenientes, quedar varado en la vía pública y por supuesto esto viene a afectar a muchos conductores que transitan en la vía pública. Por último vamos a chequear otra videocámara para que usted pueda observar, solo que ahora nos trasladamos hacia Puentes Gemelos. Tome en cuenta que a esta hora de la mañana normalmente suele incrementar la afluencia vehicular que transita hacia el oriente. Ya más adelante en el ingreso del paso de nivel de Tecumán es donde ya los vehículos inician a tomar una mejor velocidad para que usted pueda tomar en cuenta esta información. Recuerde, toda esta afluencia vehicular prácticamente abarca todo el trayecto de la calzada Roosevelt, según nos indican en el kilómetro 5 o en el puente, en el kilómetro 15 y medio sería, por donde se encuentra el puente Tinco, esto es la jurisdicción de Misco, es donde se mantiene la lentitud hasta el paso de nivel de Tecumán, prácticamente todo el trayecto de la calzada Roosevelt y Boulevard Liberación, tanto de la zona 12 como zona 13. Así usted pueda tomar en cuenta esta información y, por supuesto, siempre la recomendación. Esta es su hora de desayuno, les deseo que tengan muy buen provecho. Ahora es momento de ir a una pausa, pero en breve regresamos aquí en Telediario. Que vivan las mujeres. También nos comparten con el hashtag TD Mujer. Dios nos hizo con cualidades únicas y especiales. Felicidades a todas las mujeres que dan lo mejor de sí cada día. También dice, por la dicha de ser una de ellas y un homenaje por las que ya no están o son víctimas de la violencia. Tita Rodríguez nos comparte. Benjamín Uyú con el hashtag TD Mujer. Dios bendiga a la abuela, a la madre, a la hija y hermana. Un abrazo a la mujer en su día, Belar. También Edgar Leonel Ispaché, lo mejor que existe en la tierra. Feliz día, mujeres. Así que estas son unas de las muestras de cariño y felicitaciones que nos hemos conectado y nos han hecho llegar a través de la red social de Twitter. Por favor, el hashtag está abierto, TDMujer, para que usted nos pueda llegar, hacer llegar esos mensajes. Recuerde que hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es un día de lucha, de recordar la fortaleza que todas las mujeres emprenden. No importa en el lugar donde se encuentren, siéntanse felices y sobre todo a los que las rodean, ámenlas. Thank you.
6:51 y en el discurso del presidente Donald Trump se evidenció que está en contra de todos los migrantes. Por esa razón, muchas personas temen lo que pueda pasar. Sin embargo, esto se conocerá en 3 meses aproximadamente cuando Estados Unidos comparta su política de gobierno. El portavoz de la presidencia, Heinz Hermann, manifestó que el gobierno guatemalteco está muy preocupado por los migrantes y por ello están buscando rutas para tener una claridad en la política migratoria del país americano. Por ello, el subsecretario de Asuntos Narcóticos de dicho país, William Brownfield, pues pidió tiempo para que a lo interno de Estados Unidos se pueda poner de acuerdo con sus políticas que van a manejar con Guatemala, lo cual podría tardar meses. Y precisamente con el fin de brindar una oportunidad a todos aquellos guatemaltecos que son deportados de los Estados Unidos, el sector público pues lanzó una campaña de incorporación al mercado laboral. Vea de qué se trata esto. En la primera fase del proyecto se buscará incorporar a 200 connacionales. Se busca aprovechar sus conocimientos en construcción, agricultura, entre otros. Además, serán certificados por la cartera de Economía. Actualmente, en esta etapa del programa, pues la idea es poder incluir laboralmente a 200 guatemaltecos retornados e identificación e implementación de emprendimientos también. Aquellos guatemaltecos que tuvieron ya oportunidad de tener negocio en Estados Unidos. Lo que sí les podemos informar es que la población retornada que está viniendo es gente joven, menos de 50 años. Entre las principales profesiones que vienen está construcción, agricultura, servicios, restaurantes, etcétera. Los promotores del proyecto indican que anualmente se deportan en promedio a 100,000 guatemaltecos de Estados Unidos y México. Sin embargo, luego de arribar a suelo nacional, no reciben atención y en algunos casos son señalados como delincuentes. Bueno, 7 minutos para las 7:00 a.m, regresamos a plano nacional. En el mes de mayo se espera que retiren un 50% de los militares que brindan seguridad en las calles, mismos que apoyan a la Policía Nacional Civil. Esta decisión fue tomada luego de conocer un monitoreo que reflejó una disminución de los hechos criminales que se dan en el país. Según el Ministerio de la Defensa, Williams Mancilla, el funcionario explicó que el monitoreo reveló que se registran días con 0 muertes. Y por esos buenos resultados, el ejército apareciendo de las calles será la Policía Nacional Civil la que se encargue de la seguridad ciudadana. Mancilla indicó que lo único que no va a cambiar es la seguridad que se da en los centros carcelarios y además espera que puedan reforzar las fronteras. Son las 7:03 a.m. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y bueno, pues esas mujeres que tal vez han tenido que pasar dificultades, problemas, pero que han decidido levantarse, seguir adelante, convertirse en verdaderas guerreras y que pues luchan día a día por salir adelante. Ejemplo de eso, pues para nosotros es un orgullo tener con nosotros a María José Vázquez, que está con nosotros, una mujer que pues sin duda ha marcado la diferencia también y que hoy viene a ser ejemplo para nosotras. María José, ¿cómo amaneciste? Hola Ingrid, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, contenta de tenerte por acá, te miras preciosa, por cierto. Gracias. ¿Feliz Día de la Mujer? Igualmente, feliz Día de la Mujer a ti. Gracias, María José. Vamos a hablar un poquito de cómo la dificultad en tu vida
logra hacerte ahora una mujer emprendedora, una mujer empresaria. Y pues yo quisiera que me contaras un poquitito en son de testimonio, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegaste al suelo y desde el suelo lograste emprender? Cuéntame un poquito de ti. Pues me vi en una situación muy difícil. Tenía 5 hijos y un bebé recién nacido. Uh-huh. Y pues la verdad que mis opciones eran salir adelante, uh-huh, luchar por mis hijos o tirarme en mi cama a llorar. Uh-huh. Entonces decidí que pues que iba a salir adelante, iba a luchar. Y fue ahí como empieza Mamá Canguro y uh-huh, decido empezar a trabajar y emprender este proyecto que la verdad ha sido el sueño de mi vida. ¿Empezaste a coser en tu casa de repente? ¿Cómo fue que empezaste a coser? Cuando nace mi 5º bebé, él es prematuro y entonces ahí decido que necesito hacer un cargador para él y hice un diseño diferente que no existía. Uh-huh. Y cuando salía a la calle las mujeres se codeaban y se preguntaban que dónde me lo había comprado. Uh-huh. Entonces fue ahí cuando dije, bueno, pues veo una oportunidad de negocio. Uh-huh. Y empecé a hacer los cargadores, los empecé a vender en línea y me fue muy bien. Empezaste a venderlos, entonces ahora pues sin duda es una de las empresarias más conocidas también por muchas mamás, porque pues de hecho nos ayuda a tener de una manera como canguro a nuestros bebés y ese contacto especial de mamá e hijo, pues que también ayuda al crecimiento de estos pequeños. ¿Qué consejo le das principalmente a esas mujeres que de repente hoy tienen alguna dificultad, un problema, alguna enfermedad muy grande y han dicho ya no quiero seguir adelante? ¿Qué les puedes decir tú este día? Yo les puedo decir que yo en realidad confié en Dios y me di cuenta que tenía mucho más potencial dentro de mí del que yo creía y que podía salir adelante. Tenía mis hijos que eran mis 5 motores y no podía, yo pensaba, si yo me caigo, ellos se caen atrás de mí. Entonces yo les diría que se levanten y que encuentren esas fuerzas que tienen dentro de ellas, porque es mucho más fuerte lo que tenemos dentro y que luchen. Y hablando de lucha, pues es una lucha que nos encontramos día a día, ¿verdad? En este caso, pues yo tengo solo una nena y te digo, pues es complicado. 5 niños, no me quiero imaginar el caos que tienes en casa, pero... Es como vivir en una piñata. Ay, Dios. Así es. ¿Todos los días? Todos los días. Qué caso. Tu pañata es bastante contenta. Ah, sí. Todos los días muy, muy alegre. Y bueno, pues te has convertido en un ejemplo para muchas mujeres. ¿Cómo te sientes ahora de eso? Ay, muy contenta, muy, me siento hasta cierto punto un poco responsable porque sé que están ahí esperando a ver qué va a pasar, pero muy feliz. La verdad que mis hijos ahora me ven muy diferente y yo pues me realicé en un espacio que yo ni siquiera sabía que había una parte de mí que faltaba. Y pues ahora me siento realizada, la verdad. Acabas de tocar un punto que es importantísimo, especial para todas las mujeres. Y miren qué bonito es que ustedes en este día realmente tomen la decisión, porque es una decisión, de levantarse y seguir adelante. Principalmente por ustedes, que son lo más importante. Pero aparte porque traen estas personitas, y ustedes son madres, que vienen siguiendo sus huellas, que vienen siguiendo sus pasos. Y si no hay chiquitos en casa, están otras mujeres que están viendo su ejemplo y que a través de ustedes pueden seguir, como en este caso de María José, que vienen muchas mujeres también de repente que te están viendo en este momento y están diciendo, yo quiero ser como ella, yo quiero poder levantarme, ¿verdad? ¿Qué herramientas necesitamos para levantarnos en medio de la dificultad? Yo creo que en realidad nuestra propia fuerza. Y no escuchar esa vocecita que siempre en nuestra cabeza nos dice que no podemos, uh-huh, sino que realmente saber lo que Dios nos hizo y que somos perfectas, sí, para Él y que podemos llegar a hacer lo que realmente querramos. Entonces, creo que confiar en nosotras mismas, ¿verdad? ¿Y hacia dónde va María José de aquí para adelante? ¿Qué te voy a ver haciendo más adelante? Ay, tengo muchos sueños, tengo muchos proyectos. ¿Con tus 5 hijos? No. Sí, con mis 5 hijos. Ahorita mi bebé se acaba de ir al colegio, así que me siento así como un poco perdida porque no sé ni para dónde agarrar. Pero la verdad que tengo muchos sueños, tengo muchos proyectos. Este año tengo muchísimo planeado y lo más importante es que quiero ser feliz. ¿Qué dice tu familia de esto? Mi familia está muy orgullosa de mí. La verdad que yo cambié totalmente, ¿verdad? Porque la forma de ver las cosas a uno le cambia. Claro. Y la forma de entender a otras mamás, yo no entendía a las mamás que trabajaban y ahora soy una mamá que trabaja a tiempo completo y tengo mi trabajo, que son mis hijos, claro, ¿verdad? Que es, y con ese es suficiente trabajo. Ese trabajo horas extras. ¿Tienes pareja actualmente? Sí. ¿Sí? ¿Y qué dice él de todo esto? Mi esposo está pues muy orgulloso de mí también. ¿Sí? Él está muy contento y pues él me dice, dale, yo sabía que tú podías. Luchemos, tengamos otro hijo. No. Ya no tengo matriz. No. Si no, ya tuviera otro. ¿De verdad? ¿Tendrías, ay, sí, más hijos? Bueno, una mamá canguro, sin duda alguna. Sí.
María José, mira, de verdad que qué bonito saber que puedes tomar la vida con esa alegría, con ese dinamismo. Y para nosotros es importante que usted también vea eso de la vida, que vea en mujeres como María José, que son mujeres como todas, normales, comunes y corrientes, que se enfrentan el día a día ante adversidades, o probablemente usted las tiene, pero que dentro de usted existe esa fuerza para levantarse y seguir adelante. María José, yo no quiero despedirme antes, por favor, que nos des ese mensaje especial para todas esas bellas mujeres que hoy nos están sintonizando a través de Telediario Al Amanecer. ¿Qué mensaje les quieres dejar? Aquí te van a estar viendo. Pues hoy en especial en el Día de la Mujer, quiero decirles que confíen en Dios y confíen en ustedes mismas. Hay mucho más fuerza dentro de nosotras de lo que nos podemos imaginar, y que le echen ganas, obstáculos hay todos los días, pero tenemos que seguir adelante. Perfecto, María José, muchísimas gracias. Mira, de verdad que me da tanto orgullo tenerte cerca. Gracias. Déjenme contarles que ahí la sigo en las redes, síganla en las redes, porque ahí se ven todas sus piñatas de todos los días con sus niños y todo. Es una emoción muy linda. ¿Cómo estás en tus redes para que te puedan seguir? Mamá Canguro con K y doble O, todo está junto. Y María Vázquez. Bueno, pues mira, de verdad que sigue adelante, eres un ejemplo para muchas mujeres. Que Dios muchas te bendiga. Gracias. Espero que María José para rato nos invitas a las piñatas de tus hijos. Claro que sí. Cafecito en mi casa, cafecito, piñata. ¿Verdad que ya me imagino? Pero bueno, señora hermosa, si usted nos está sintonizando, también para usted siga adelante. Y gracias por ser parte de Telediario Al Amanecer. Recuerde que siempre son malas bendiciones a los problemas. Y usted es una gran bendición. Vamos con una pausa, ya volvemos. Mañana con 15 minutos tenemos información de último momento, y es que trasciende la captura de la exdiputada Emily Mazariegos. Ella está siendo señalada de lavado de dinero. La captura fue en Zacatepeques y, como repetimos, los delitos por los cuales se le señala es enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Es así como el Ministerio Público ha confirmado la captura de la exdiputada Emily Mazariegos. Recordará usted que ella fue diputada por el departamento de Huehuetenango, y es así donde se le está dando la captura a esta exdiputada Emily Mazariegos. La captura se efectuó en Zacatepeques y los delitos son por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esta es la información que trasciende hasta ahora de la mañana, siendo las 7:16. Recuerde que estaremos siguiendo de cerca esta y otras noticias. Usted puede mantenerse informado a través de nuestras redes sociales. Mañana con 17 minutos, me pasé este set para decirte feliz Día de la Mujer. Y sobre todo que venimos conectadas. ¿Verdad que sí? Venimos uniformadas. ¿Verdad? Obviamente, así nos unimos muchas veces, sí, por telepatía las mujeres. Y sobre todo, Ingrid, lo que nos une es esa fuerza de lucha, esa fuerza de ser atrevidas, soñadoras, emprendedoras y sobre todo tener un corazón noble. Yo quiero resaltar eso porque, mira, de verdad que vale la pena estos momentos que son poquitos dentro de la televisión, pero qué importantes. Felicitarte porque eres un orgullo en Mazatenango por todo lo que has logrado. Miren, ahí andas luchando. Estás a tu edad, que eres jovencita, porque pues tienes una edad todavía pequeña. Sigue adelante y feliz Día de la Mujer también para ti, porque sé que eres un ejemplo para muchas mujeres. Sé que vienen proyectos preciosos también.
y adelante, de verdad que eres un ejemplo. Bueno, mi admiración y respeto es mutuo, Ingrid. Así que, de verdad, en nombre de todo el equipo de Telediario, queremos enviar ese saludo especial a todas las mujeres en su día. Ingrid, tú también eres una mamá trabajadora, luchadora y emprendedora. También te conviertes en un ejemplo, pero hay muchas historias que se convierten en esos ejemplos de vida. Sí. ¿Qué te parece si nos vamos con nuestro compañero a las calles de la ciudad? Freddy, buenos días. Muy buenos días. Por supuesto, hoy es un día muy especial para todas las mujeres guatemaltecas y es que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y es que este día pues tiene bastante significado, ya que no es un día común solo para celebrar la existencia de las mujeres, sino también para conmemorar el trabajo que ellas realizan día con día. Y es que precisamente nosotros nos encontramos en uno de los lugares donde abunda bastante la fuerza laboral, principalmente de las mujeres. Y es que ellas se preparan desde muy temprano acá en el mercado central para poder brindarle un buen servicio a todos los guatemaltecos, pero vamos a conversar con una de ellas para que nos diga también muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Buenos días, Wendy. Wendy, si usted nos puede comentar, pues sabemos de que hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para usted, ¿qué significa trabajar en este país y ser mujer al mismo tiempo? Es muy especial para una mujer trabajar desde temprano para salir adelante. Cuéntenos un poquito de su jornada diaria. ¿Usted a qué hora se levanta? ¿A qué hora viene acá al mercado? ¿Y cómo es que usted se prepara también? A las 5 de la mañana. Desde esa hora empezamos a trabajar. ¿Desde las 5 de la mañana? ¿Y usted a qué hora viene acá? A las 6. ¿A las 6? Uh-huh. ¿Y cómo es que usted se prepara acá? ¿Saca la venta? Ahí... Bueno, es que es importante también resaltar la labor que ellas realizan. Se levantan desde muy temprano y no solo eso, no solo tienen que atender los negocios acá, sino por su parte, pues también tienen que atender a toda su familia. Y es que el ser mujer en Guatemala es un trabajo prácticamente de 24 horas. Vamos a pasar a otro de los sectores de acá del mercado central, donde pues también abunda bastante la fuerza laboral de las mujeres. Precisamente pues acá estamos en uno de los negocios también que se dedica a la venta de comida aquí en el mercado central. Muy buenos días, señora, ¿cuál es su nombre? ¿Ya me entrevistó? Sí, sí, ahorita bienvenida a Telediario. Si usted nos pudiera comentar pues cómo es que usted se prepara también para poder tener aquí a la venta todos estos alimentos, cómo empieza su jornada. Nosotros venimos a las 6 de la mañana, juntamos fuego, bajamos las parrillas y ponemos de todo, platanitos, huevitos, frijolitos. Y todo lo sacamos en el carboncito. Y es importante también resaltar que el trabajo no se detiene solo acá, sino que usted también tiene familia. Exactamente. Uno se va a su casa y llega a hacer comida, llegamos a trabajar lo mismo. Cenamos, preparamos todo para las perritas y todo. ¿Usted cree que hay oportunidades en Guatemala para las mujeres? Claro que sí, hay. Un mensaje para todas esas mujeres entonces que pues se encuentran viendo esta emisión de Telediario y que pues también quieren superarse y salir día a día y también sacar adelante. Trabajo sí hay, trabajo hay para todos. Lo que pasa es que a veces somos algo arrancitas, ¿va? Y uno de mujeres luchador, somos muy luchadoras, somos emprendedoras. Un mensaje es de emprendimiento. Entonces. Sí, emprendimiento, o sea, hay que seguir adelante, adelante, adelante. Gracias, Ileana. Bueno, es que definitivamente es bastante importante el trabajo que realizan ellas acá. Vamos a conversar con otra de ellas. Señora, muy buenos días. Si usted nos pudiera comentar, pues, para usted, ¿qué significa ser mujer acá en Guatemala? Bueno, ser mujer no es solo por ser mujer, sino que ser buena madre, ¿va? Darle buen ejemplo a los hijos. Ajá. Y un mensaje también para las mujeres guatemaltecas. Sí, que se sientan bien, sí, pues que no se sienten, digamos, hay quienes de veras no tienen nadie, quien, digamos, sientan cariño por ellas, que no se sienten rechazadas por nada, ¿verdad? Que sigan adelante. ¿Sí? Freddy, aprovechando ese acercamiento, ¿logras escucharnos? Bueno, y por supuesto, yo sé también de que ustedes, compañeras, tienen allá preguntas en el estudio con respecto a estas jornadas que realizan también las mujeres. Bueno, Freddy, más que preguntas... Claro que sí, compañera, yo les escucho. Queremos enviar ese mensaje especial a esa señorona luchadora, como decimos, muy arrecha, que desde muy temprano está luchando, está trabajando y sobre todo que nos dé esas recomendaciones de cómo mantener esa fortaleza. Sí, que nos puede escuchar, Freddy. ¿Que le puedes poner el audífono a la señora, Freddy?
Freddy. Freddy. Por supuesto, ya vamos nos escucha a nuestra querida amiga ya el mensaje. Poder interactuar con ella, señora. Muy buenos días, bienvenida a Telediario. Pues definitivamente allá las compañeras en el estudio pues quieren conversar con usted y quieren escuchar también cómo es que usted puede prepararse día con día y poder atender la jornada. Compañeras, por supuesto, ella ya les puede escuchar. Mi y preciosa, pueden hacerle todas las preguntas que ustedes deseen. Antes que nada, ¿cómo se llama usted? Porque Dios va, que me ayuda, va. Y en segundo lugar, porque yo tengo el ánimo de seguir adelante, va. Para sacar a mi familia adelante. Yo me llamo María Elena Cahueque. Feliz Día de la Mujer, doña María. Siga adelante y que Dios la bendiga. Pues yo, para sacar adelante mi familia y como gracias a Dios y mis padres que... Sí, ellos me enseñaron pues a ganarme la vida honradamente. Y le ya tengo un abrazo fuerte. Pues, de levantarme todos los días a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana tengo que estar en pie aquí. Ya. Porque ya, mientras Dios me dé vida, y me, gracias Señor igualmente, mientras Dios me dé vida, que voy a estar al pie del cañón, decía mi papá. Bueno, mi compañera, eso es definitivo, el emprendimiento que ellas poseen para poder trabajar día con día. Pues ella nos estaba comentando que se levanta desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Para le poder ganamos. Estar acá. Por supuesto, ella ya recibió el saludo que ustedes le enviaron desde allá del set principal de Telediario. Por supuesto, nosotros desde acá también, junto con doña María, les enviamos a ustedes, Diana, Ingrid, un fuerte abrazo. Y por supuesto, también desde acá del Mercado Central les enviamos un fuerte abrazo a todas esas mujeres guatemaltecas que día a día pues luchan por sacar adelante a su familia. Que Dios te bendiga, Freddy. Gracias a ti que nos traiga platanitos para celebrar, ¿verdad? Ya se nos antojó. Ya decías tú, le ganamos a la señora, nos levantamos ¿sí? a las 4 menos cuarto. Cuarto de la mañana. Todavía. Yo todavía me levanto más temprano. Pero bueno, muchísimas gracias. Entonces, mira qué lindo ver a esas señoras que sin duda desde temprano empiezan a trabajar. Y lo bonito es que a pesar de todo, ellas dicen que sí hay oportunidades para las mujeres. A veces nosotras somos las que cruzamos de brazos y nos rendimos, ¿verdad? Bueno, pero siempre buscando la respuesta entre todo el caos. Por cierto, también es conveniente enviar un saludo a todas nuestras compañeras de trabajo. Qué bonito. Que aunque usted no las ve frente a cámaras, hacen de verdad una lucha increíble en cada emisión. Y saludos a nuestra productora ejecutiva, sí. Sofía, así que Telediario Sophie. Tiene voz de mando de mujer. Qué bonito, la verdad que sí, a todas las personas lindas que son parte de Telediario, que usted no puede ver, que están detrás de cámara, y a quienes sí ven también, pues un abrazo especial. Periodistas, sí. Redactoras, asistentes en redacción, en fin, todas sí. Las mujeres, incluso hay también en el área de secretarias. Así que un abrazo especial a todas nuestras compañeras de Telediario sí. En el Día Internacional de la Mujer. A todas esas mujeres que también han sido ejemplo para nosotros, por ejemplo, nuestras madres, abuelitas, ¿verdad? Todas ellas un fuerte abrazo. Y vamos a ver, parece que quieren ver por allá si está el equipo que está detrás de cámara, porque hoy, pues, en este día especial, qué bonito. Nos vamos a meter. Sí, vamos a sumergirnos por ahí. Nos vamos a las entrañas de Telediario. De repente, después también buscan en nuestras redes sociales, vamos a estar haciendo también algunas tomas. Mira, ahí están, creo yo. Aquí aparecen ya todos. Hola, chicos. Sofi, levanta la mano, levanta la mano. Ahí está, la mujer liderando el grupo. Ponte de pie, Sofi. Gaby, ponte de pie. Sofi, Gaby, pónganse de pie. Pónganse de pie y se saluden chilea. A la cámara, por favor, amigas. Miren, Sofi, Gaby. Ponte a ver, Sofi. Mira, solo levanta la mano. Bueno, ahí está. Y no importa lo muy pequeño que usted parece que realice. Usted recuerde que tiene una misión importante en esta vida. Usted es la encargada de dar vida y sobre todo también de ser un ejemplo. Usted es una muestra de fortaleza, de belleza, pero sobre todo también de suavidad y de lucha. Tiene un ejemplo maravilloso para seguir adelante también. Y bueno, pues recuerde que dentro de usted está esa fuerza que la sigue, que la motiva a seguir adelante. Así que bueno, ánimo, mujer hermosa, levántese, porque usted es la amada de Dios. Vamos a continuar entonces nosotras con más. Seguimos con más noticias. Nos vamos con Pablo Paniagua, que ya tiene más. Siete de la mañana con 27 minutos. Mucha atención porque tenemos información de último minuto. Nos vamos a ir con nuestro compañero Julio Hernández. Se encuentra en un sector de Misco, específicamente está en el Naranjo, dándole seguimiento a los operativos del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil que desde muy temprano le anunciábamos en esta mañana. Así que Julio, muy buenos días. Adelante, ¿cuál es el reporte a esta hora? Compañeros, en el estudio central, y es que nos hemos trasladado hasta un sector, unas colonias residenciales de la zona 4 de Misco. En este lugar se ha registrado la captura del exalcalde
de Tacisco, la municipalidad de Tacisco en el periodo 2008-2016, municipalidad de Tacisco, Santa Rosa. Él ha sido capturado en este lugar, Otto Peralta, quien pues ha sido detenido por el delito de peculado y asociación ilícita. Él es el principal sospechoso, según el Ministerio Público, de realizar actos anómalos dentro de esta comuna en el periodo que les he mencionado. Esto es en seguimiento a las acciones de parte de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, y hoy se realiza este allanamiento acompañado de las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil, que ingresa también a este complejo de colonias residenciales que se ubican en un sector de la zona 4 de Misco, en el bulevar El Naranjo. Esto pues se registró desde muy temprano la captura, y se hacen otros allanamientos también en Escuintla, en la zona 7 de la ciudad capital, así como estos de Misco y otros en Santa Rosa. Todo esto es en seguimiento pues a un tema presuntamente de corrupción que se registró en la comuna entre los años 2008 y 2016, en esos dos periodos de alcaldía, en donde pues estuvo al frente este hombre, Otto Peralta, al frente de la comuna, y pues es parte del trabajo que se realiza de las autoridades esta mañana. El caso que hoy se operativiza por parte de la Fiscalía contra la Corrupción se relaciona, según el informe del Ministerio Público, con la sustracción de al menos 5 millones de quetzales de las arcas de esta municipalidad durante el periodo mencionado. Según la investigación de la Fiscalía, durante este periodo pues se cometió el delito de asociación ilícita, peculado y peculado por sustracción por medio de la emisión y cobros de diversos cheques, tanto a la cuenta única del Tesoro como de la cuenta recaudadora del Impuesto Único sobre Inmuebles, conocido como IUSI, de esta misma municipalidad. Hoy pues se operativizan estos allanamientos, se hacen estos operativos en este sector de una colonia residencial del municipio de Misco, y pues la Policía Nacional Civil en este momento pues está realizando también la diligencia de la orden de captura, mientras que el Ministerio Público procede a realizar este allanamiento y notifica la orden de allanamiento. Es parte de lo que podemos darles a conocer. Preliminarmente pues se reporta ya la captura del exalcalde de Tacisco, Santa Rosa, Otto Enrique Vázquez Peralta, por el delito que les he mencionado, así como también el exsecretario municipal Juan Manuel Aguilar, y también Dani Osmán Montepeque Castro, ex encargado de presupuesto, y por último María Marta Aguilera, ex cajera municipal. Es parte de lo que podemos dar a conocer. Por supuesto, estaremos ampliando más adelante detalles de lo que hoy se ha registrado en este operativo que realiza hoy en esta mañana la Fiscalía contra la Corrupción en estas colonias donde estamos nosotros ubicados. Con esto vamos a retornar hasta los estudios centrales. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Muchas gracias por este reporte actualizando la información. Desde muy temprano los allanamientos se han estado realizando y destaca, como lo decía Julio, pues la captura del exalcalde de Tacisco. Agradecemos por este enlace y estaremos ampliando la información. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Telediario al Amanecer. Y miren, tras el ataque armado registrado el pasado lunes por la mañana en la colonia Barreda, zona 18, en donde un piloto de las rutas que conduce San Pedro Ayampuc hacia el centro de la ciudad resultó herido junto a su pareja. Bueno, durante una pareja, perdón, se pudo observar este martes que el servicio era irregular. Recordemos que el día de ayer un piloto de estos autobuses sufrió un ataque armado y también una pasajera fue herida de bala, una señora. ¿Sabes si los buses de San Pedro Ayampuc están funcionando con total normalidad? Pues fíjate que yo solo vine a RENAP, no sé si estará funcionando. Ahorita esperar cuál va para afuera. Pues sí, de ayer yo vi que había habido, no sé qué había pasado ahí en la barrera, pero sí había, Leo.
No sé, fíjese, como yo vivo hasta allá abajo, no me doy cuenta. Sí. Al ingreso a San Pedro Ayampuc pudimos observar un puesto de registro, el cual... principal. Es velar por la seguridad de las personas y asimismo que no ingresen más que todo delincuentes aquí a San Pedro Ayampuc, ¿verdad? Porque es lo que velamos nosotros, ¿verdad? Evitar eso, ¿verdad? No es muy poco, únicamente 2 agentes de la policía para dar este servicio. La verdad sí, pero... que se encuentran cámaras, hay cámaras de seguridad instaladas en esta entrada. La verdad, solo una. Bien, 12 minutos para las 8 de la mañana. Estamos de regreso en este día muy especial, este 8 de marzo, en que conmemoramos el Día de la Mujer. Y seguimos recibiendo invitadas de lujo aquí en nuestra mesa de plata de Telediario Al Amanecer. Le damos la bienvenida a Nancy Ortiz, que viene representando Miss Guatemala Intercontinental. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Feliz de estar celebrando un día más de la mujer. Pues nosotros también estamos muy felices de tenerte por acá. Cuéntanos un poquito de ti, Nancy, pues cómo iniciaste en todo esto de la belleza y cómo te vas sintiendo de ser mujer y, como tú decías, de celebrar un día más. Bueno, pues empecé cuando tenía 15 años. Ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Al principio no me gustaban mucho los eventos de belleza. Los veía como algo muy superficial, pero poco a poco me fui dando cuenta de que en realidad sí son como una plataforma donde uno se va formando, va creciendo. Entonces sí, es algo que como mujeres sí nos ayuda mucho más para envolvernos y meternos un poquito más en la sociedad. Por ahí hemos visto algunas fotografías tuyas. Cuéntanos un poquito de, ya lo decías, al principio tal vez no muy te llamaban la atención. Por ahí pensabas que era solo algo de... Bueno, ya lo dijiste tú, algo superficial, pues después le fuiste encontrando el gusto. Cuéntanos un poco de todo lo que has realizado. Pues he tenido la oportunidad de participar en diferentes eventos. Empecé desde eventos municipales, eventos departamentales y ahorita nacionales. Tengo el honor de poder portar esta banda de Miss Guatemala Intercontinental, gracias a la organización de Miss World, que es una oportunidad muy bonita, ya que voy a poder tomar el nombre de Guatemala y representarlo y, primero Dios, ponerlo muy en alto en otro país. Eso te iba a decir, hacer una de las cosas que más te puede motivar, ¿no? Representar a todo un país como mujer y llevarnos pues lejos, ¿no? Así es una gran oportunidad y un gran honor el que se me está dando. Voy a ir a otro país y decir, yo soy Guatemala, yo represento a la mujer guatemalteca. Es mucho orgullo el que siento. No, imaginamos que sí, Nancy. Cuéntanos un poco de cómo le haces para prepararte para cada certamen. ¿Cuál es esa pues, rutina de preparación que tú tienes? Pues sí, antes de cada certamen, sí tengo que retomar una dieta así muy balanceada, más ejercicio, pero sí es un poquito fuerte la preparación, pero sí vale la pena. Vale la pena, ¿verdad? Después los frutos pues son bien remunerados. Y ahora lo que tienes ahora de la banda esta de Guatemala Intercontinental, eso será durante todo el 2017, imagino. Vas a tener que viajar internacionalmente. Así es, a finales de este año, primeramente Dios, voy a estar viajando a otro país. Voy a estar viajando hacia India a representar a Guatemala. Bueno, aparte de las mujeres tienen esa cualidad de ser multifacéticas, ¿no? Aparte de todo esto de la belleza, llevas tu carrera de la mano, una carrera, por ahí nos contabas que has estudiado Derecho. Cuéntanos un poquito de cómo iniciaste en esto de los estudios en la universidad y todo, cómo te llamó la atención el Derecho también. Ya, desde pequeña me llamaba mucho la atención esta carrera porque
yo la veo como que un lado social, porque sí se puede ayudar a las personas desde ciertos puntos donde están muy desprotegidos en sus derechos. Vemos que en Guatemala muchas veces se les violentan estos, entonces quiero llegar ahí y poder ayudar y poder hacer algo por esas personas. O sea que desde muy pequeña sentiste un llamado para defender, por decirlo así, a los indefensos. Así es. Y también a las mujeres, ¿no? Que también vemos, desgraciadamente, que hay mucha violencia contra la mujer. De repente tú también puedes ayudar un poco en ese sentido, ¿no crees? Sí, así es, lo veo como lo decía, una puerta, una forma de ayudar a esas personas que lo necesitan. Excelente. Nancy, ¿cuál sería un mensaje para todas las mujeres que nos están viendo en esta mañana, para todas estas mujeres que despiertan viendo Telediario al amanecer? ¿Qué mensaje de Nancy Ortiz podrían tener en esta mañana de 8 de marzo? Gracias. Les envío un cordial saludo, una felicitación en este día y decirles de que gracias por poner en alto a la mujer. Gracias por decir ahora que la fuerza no es cuestión de género, la fuerza es cuestión de voluntad, porque está en nosotros y en nosotros depende poder hacer las cosas que queramos. Y también puedes saludar a alguien si tú quieres, a tu mami, que tú quieras saludar hoy. Claro, a saludar a toda mi familia y a todos mis amigos, a todas las reinas de la organización de Miss World, que son unas grandes amigas, y a todas las mujeres guatemaltecas. Muy bien, excelente. 7:52 de las invitadas de lujo que hemos tenido por acá con nosotros en la mesa de plata de Telediario al amanecer. Ella es Nancy Ortiz y, como bien nos comentaba, pues representa a nuestro país en diferentes certámenes de belleza y además, pues bueno, es abogada ya 100%. Así que muchas felicidades, gracias por acompañarnos y pues que lo sigas pasando muy bien, ¿sí? Muchísimas gracias. Ahí lo tenemos entonces. Continuamos con más de Telediario al amanecer. Sucrolta. 7:59, seguimos actualizando la información que se genera de último momento. Ya tenemos a nuestra compañera Carla Mejía allá en la Torre de Tribunales. ¿Por qué? Porque se han girado 16 órdenes de captura y estas por fraude. También destaca que se están realizando 21 allanamientos en todo el país. Carla nos tiene los detalles. Muy buen día, qué gusto saludarte. Así es, Diana, muy buen día. Nosotros estamos justamente acá en Tribunales, donde hoy pues se realizaron varios allanamientos. Dentro de ellos, un juzgado de mayor riesgo, sea a cargo del licenciado Víctor Herrera. En este caso se da a conocer que se cometió un fraude por 15 millones de quetzales en 5 eventos distintos. También se informa de la captura que se procedió a la exdiputada Emilene Mazariegos, que formó parte de las filas del Partido Patriota, y pues ella fue aprehendida esta mañana junto a su progenitora. Además, pues se informa de que estas personas pues estaban vinculadas a este caso. La excongresista está sindicada por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. También se da a conocer de que se dio a la captura de su cónyuge, Luis Fernando Silías Armena, quien también fue candidato a diputado. Estas personas tendrán que ser trasladadas a Torre de Tribunales para luego que se proceda a una audiencia de primera declaración en esta judicatura antes mencionada, y para que se les dé a conocer también por qué se procedió a estas capturas y cómo se está realizando la investigación, que pudo haber sido de 15 millones de quetzales según las autoridades. Se continúan con los allanamientos y las aprehensiones para luego dirigirlos acá al organismo judicial. Continúo contigo, Diana. Carla Mejía brindándonos más detalles desde la Torre de Tribunales sobre esta serie de capturas y también de órdenes de captura que han sido giradas, 16 en total, y estas por fraude. Ya nos estará brindando más detalles respecto a esto más adelante en nuevos enlaces. Carla Mejía, gracias por la actualización. Estaremos al pendiente de más detalles. Sabemos que muchas mujeres sintonizan Telediario al amanecer y queremos darle las gracias por esta preferencia. De verdad que reciba de parte de nosotros un abrazo televisivo y toda la fortaleza que usted necesita en este día. Esa fortaleza, la fortaleza más importante, se encuentra dentro de usted. Valiente guerrera, princesa de Dios, no olvide su verdadero valor. Dese cuenta que si usted se valora a sí misma, es más fácil que muchas otras personas le valoren igual. Y si por alguna razón no le han dado las gracias por todo lo que usted ha hecho en la vida, déjenos decirle gracias. Gracias por su esfuerzo, gracias por su trabajo, gracias por su sonrisa, por su dinamismo. Hoy pongas hermosa. Y bueno, pues hablando de mujeres hermosas, está Beatriz Guillén, a quien por cierto también le queremos desear muy feliz Día de la Mujer. Está fuera de la Torre de Tribunales hablando con más mujeres emprendedoras. Así de que, Beatriz, muy buenos días, feliz Día de la Mujer. Un abrazo para ti, ¿cómo estás?
Compañeros, buenos días en el estudio. De antemano queremos enviar un saludo muy especial, precisamente hoy que es el Día Internacional de la Mujer, ya que pues todos sabemos que ellas hacen de este mundo un lugar mejor. Mientras en muchos lugares este día muchas mujeres reciben agasajos, arreglos florales y muchas felicitaciones, pues hay otras mujeres que pues desde muy tempranas horas tienen que comenzar a trabajar para llevar el sustento diario a sus hogares. Tal es el caso de todas aquellas mujeres que pues deben trabajar en el área informal. Nosotros nos encontramos precisamente en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, en donde este día se llevará a cabo una marcha que dará inicio alrededor de las 8:30, 9 de la mañana. Vamos a tratar de entrevistar a algunas mujeres para saber su opinión precisamente este día. Nos vamos a acercar por acá para obtener la información de parte de ellas. Muy buenos días, perdone. Bueno, no nos quiere hablar, está muy ocupadita. Vamos a acercarnos por acá para consultar a las mujeres. Muy buenos días. Hoy que es el Día de la Mujer, aprovechamos para extenderle un cordial saludo y si nos pudiera contar cuál sería el mensaje a las mujeres en este día. Buenos días. Un saludo a todas las mujeres que luchamos para el sustento de nuestros hijos. Muchas gracias. Vamos a tratar de obtener por aquí también otras reacciones. Muy buenos días, perdone. Aprovechando que hoy es el Día de la Mujer, le extendemos un cordial saludo y quisiera que nos contara un poquito acerca de cuál sería el mensaje que le envía a todas las mujeres en este día. Bueno, pues el mensaje es que se la pasen muy bien y que hay que luchar siempre por los derechos y que de verdad nosotros tenemos la fuerza y la valentía para salir adelante. No importa si tenemos ayuda o no, nosotros podemos esforzarnos y lograr nuestros objetivos. Muchas gracias. Vamos a tratar de caminar por acá para poder obtener otras versiones. Nos acercamos por acá. Muy buenos días. Hoy es el Día de la Mujer, así que aprovechamos para extenderle un cordial saludo en este día tan especial. Y nos gustaría que nos contara un poquito acerca de cuál sería el mensaje que usted podría enviarle a las mujeres guatemaltecas en este día. Ay, es que ahorita voy a entrar. Muchas gracias. Pero no nos quiso hablar, compañeros, perdone. Vamos a tratar de acercarnos por aquí. Muy buenos días. Hoy que es el Día de la Mujer, aprovechamos para extenderle un cordial saludo y nos gustaría que nos contara cuál sería el mensaje que podría enviarle usted a las mujeres en este día. Sí, gracias. Bueno, compañeros, no nos quieren hablar. Vamos a seguir. Vamos a seguir aquí. Vamos a preguntarle también a un hombre. A ver, muy buenos días. Si nos puede contar, cuéntenos, ¿cuál sería el mensaje que usted podría enviarle a las mujeres hoy que es su día? Bueno, compañeros, están un poco tímidos para hablarnos el día de hoy, pero bueno, como les comentábamos, en estos alrededores de la Corte Suprema de Justicia, entre las 8:30 y las 9 de la mañana, se estará llevando a cabo una marcha en donde se espera que pues varias mujeres se den cita en este lugar, también para que usted lo pueda tomar en cuenta con respecto al tránsito, ya que este podría complicarse un poco debido a esta marcha en la que se espera que pues varias mujeres se den cita. Estaremos ampliando esta información más adelante. Con esta información nosotros retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Beatriz, por acercarte a todas esas hermosas mujeres que sin duda también están trabajando desde muy temprano. Y bueno, pues un abrazo para ti también. Y bueno, a usted, mujer hermosa, un abrazo televisivo. Y si usted es un caballero que de repente nos está viendo, consienta a esas mujeres que tiene. Recordemos que tiene mamá, tiene hijas, tiene hermanas, tiene alguna pareja. Bueno, pues todas son mujeres. Y gracias también a ustedes por ser unos caballeros especiales con cada una de ellas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
8 de la mañana, 11 minutos, estamos de regreso y continuamos con la información. El aumento en el precio de las frutas y verduras de la temporada, también de los combustibles y del gas propano, influyeron para que la canasta básica alimentaria y vital experimentaran un alza de más de 19 y 35 quetzales respectivamente en comparación al mes de enero. Según el índice de precios al consumidor del INE, correspondiente a febrero, el alza fue percibida en el transporte, alimentos, vivienda, recreación y salud. La canasta básica reúne 26 productos básicos que necesita una familia de 5 integrantes para subsistir. Su valor supera ahora los 4.000 quetzales. Por aparte, si comparamos la canasta básica vital, que incluye servicios, esta casi supera los 7.500 quetzales. Pero, ¿qué opinan los guatemaltecos ante esta nueva alza? Pues que nos está dejando el bolsillo vacío, ¿verdad? Porque aumentó más. ¿Ha notado el incremento? Sí, en la papa, en la cebolla, el tomate está más caro. Pues sí, nosotros así estamos también, porque nosotros queremos comer, pero no tenemos dinero para luchar, para vender, pero no hay venta. Así estamos. Sí. Nuevamente vuelven a incrementar las dos canastas, la básica y la vital. ¿Eso les afecta especialmente por los productos que tiene aquí en venta, caballero? Ah, pues sí, si sube otra vez, pues se vuelve, no compra la gente, pues va, porque no le alcanza el dinero, pues. Si comparamos el salario mínimo con el valor de la canasta básica, se necesitaría un salario extra para lograr la compra de alimentos, mientras que en la canasta básica vital, hasta 3 salarios. Los departamentos más impactados fueron Huehuetenango, Quiché y Las Verapaces. El informe de IPC de febrero 2017 establece que el poder adquisitivo del quetzal ha caído 78 centavos. Eso significa que tomando como base el 2010, un producto que antes se cotizaba en un promedio de un quetzal, ahora tiene que usted invertir un quetzal con 22 centavos para poder adquirirlo. Con imágenes de José Luis de León, reporta Daniel Collín. De marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha que se conmemora en el mundo entero, pero como hemos dicho, más que una fecha nostálgica y romántica, es una fecha que viene cargada de ideales, de lucha, pero sobre todo también de ejemplos que nos pone la vida misma. Y eso solo falta voltear a ver para darnos cuenta las miles de historias de mujeres emprendedoras que están haciendo la diferencia. Y hablando de hacer la diferencia, qué gusto tenerte por acá. Nos acompaña la teniente coronel Karen Silvana Pérez. Mira, Ingrid, en Aranavice. Felices estamos, de verdad, de recibirla por acá. Porque aparte, pues déjeme contarle que la hemos conocido detrás de cámara. Siempre sonriente, siempre tan amable, siempre tal. ¿Cómo amaneció? Gracias a Dios, bien. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, mire, de verdad que le brillan sus ojitos y qué alegre tenerla por acá en este Gracias. Día Internacional de la Mujer. Y de hecho, de eso queremos hablar, ¿verdad? Una coronel. ¿Cómo ha sido ese rol? Teniente coronel marcando la diferencia. Exacto. ¿Cómo ha sido ese rol? Bueno, primero, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Quiero contarles de que realmente la experiencia en el Ejército de Guatemala y en el grado que ostento en la actualidad, pues es un orgullo. Realmente es muy importante para nosotras las mujeres guatemaltecas poder desarrollarnos cada día. En la actualidad, pues tenemos un aproximado de 2.000 mujeres dentro de las filas del Ejército, quienes estamos desarrollando diferentes actividades. Tenemos cocineras, tenemos lavanderas, enfermeras, médicos, y pues últimamente ya tenemos oficiales de carrera dentro de las filas del Ejército, ya que en 1997 logramos que ingresaran las mujeres a la Escuela Politécnica y
tenemos servicios, entre ellos pues intendencia, material de guerra, sanidad militar, policía militar y realmente es algo que nos ha permitido y nos ha abierto las puertas a todas las mujeres para que podamos sobresalir en la carrera militar. Eso llama mucho la atención porque, por ejemplo, al hablar de un teniente coronel, nosotras las vemos pues uniformadas y todo, pero sí les toca, por ejemplo, de repente irse a una montaña y sumergirse, pasar intemperie, pasar necesidad. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Porque, por ejemplo, se habla mucho de la mujer guerrera, pero yo creo que ustedes sí de verdad se llevan el título. Literal. ¿Verdad? Bueno, claro, nosotras para poder ascender a los grados inmediatos superiores y poder llegar a cada uno de los grados en que vamos ostentando, es necesario que cumplamos ciertos requisitos, ¿verdad? Entre ellos están los requisitos académicos, el requisito de eficiencia física que tenemos que tener todas y también un perfil biofísico. Claro, nosotras tenemos que hacer todo el papel que realiza un señor oficial, nosotros hacemos lo mismo que ellos y pues gracias a eso pues creo que vamos logrando y vamos escalando cada vez un poquito más dentro de los puestos importantes del Ejército de Guatemala. Karen, tú nos haces un recorrido por la historia, destacas que hasta en 1997 pues prácticamente se permite el ingreso a las filas del Ejército a las mujeres. Tengo dos preguntas, una es, aún en las fuerzas especiales, las llamadas caibiles, no aceptan mujeres, y la segunda es, fuiste una generación que rompió. ¿Qué te dijo tu familia cuando dijiste, yo quiero entrar al Ejército? Bueno, realmente mi historia es diferente. La primera mujer oficial de sanidad militar vino en 1969 y fue la subteniente Rebeca Meoño. Fue la primera mujer oficial dentro de las filas del Ejército. Posteriormente, venimos algunas de sanidad militar y hasta en 1997 que fueron aceptadas en la Escuela Politécnica. Yo me fui a estudiar a la Escuela Militar de México en 1994, o sea, me fui 3 años antes de que aceptaran a las mujeres, exacto. Pero fuiste un referente entonces de generación. Sí, prácticamente, aunque te sé decir que últimamente pues ya somos pocas las de sanidad militar y ahorita ya viene la nueva generación de oficiales que vienen con los servicios que te mencioné anteriormente. Y cuando tú decides irte a México, ¿qué te dice tu familia? ¿No te dijo, estás loca, esa no es carrera para ti? Pues sinceramente, sí. Mi papá al principio dijo, mija, usted no se va a ningún lado. Pero después me dijo, bueno, yo la apoyo, pero regresa graduada, si no, mejor no regrese. Y regresó. Y sigue. Y sigo. ¿Qué hay de esto? ¿No acepta mujeres en las Fuerzas Especiales Caibiles? ¿Por qué? Por ahorita es un proceso. Realmente, si nos ponemos a ver en los ejércitos alrededor del mundo, pues hasta ahora se graduaron las dos primeras SEALs de Fuerzas Especiales en Estados Unidos. Entonces, es un proceso que realmente lleva tiempo para que nosotros podamos llegar a alcanzar algún curso de esto. Yo quiero contar algo especial, porque como mujeres, ¿verdad? Ahí sí que dicen mil usos. Teniente coronel, ¿usted es mamá? Soy mamá. ¿Cuántos pequeños? Tengo una nena de 12 años. ¿Y ella también quiere ser teniente coronel? Al principio decía que sí. Ahorita ya me cambió un poquito el panorama de lo que quiere ser su vida, pero esta pequeña tiene 12 años, entonces todavía no le exijo que me diga qué es lo que quiere ser, mejor que esperemos y que ella tome su decisión en el momento. ¿Y cómo ha tomado la familia el rol de como mujer que usted lleva ahora? Pues realmente... ¿El esposo está en el Ejército? También. Es oficial del Ejército. Entonces se entiende. Se comprende, claro. Realmente es bonito el... La comunicación que hay entre nosotros es una comunicación bien, bien importante, tiene que haberla definitivamente. A veces él está en el cuartel y yo estoy afuera o viceversa, nos toca. Y que nuestra familia también, nuestras madres, nuestras abuelas que nos han ayudado con nuestra nena, ¿va? Que a veces la dejamos, que está uno de servicio y el otro está afuera, entonces la nena se queda con ellos, pero... Pero se pone firme en la casa. Ah, claro que sí. Como siempre, la mujer manda en la casa. Así ¿cuál es el momento más difícil que esta mujer ha enfrentado? Porque, pues, como todas, han habido momentos de dificultad. Uno de esos momentos donde usted recuerde que le ha tocado también ser una guerrera en la vida. Bueno, realmente creo que mi mayor reto, fue cuando mi bebé había nacido y tuve que dejarla por primera vez e irme a una comisión. Entonces, creo que ese fue el mayor reto, pero ya... cumpliendo la primera vez, posteriormente pues ya fue un poquito más sencillo dejarla y realmente pues siempre regresaba y mi nena estaba ahí, ¿verdad? Bueno, ¿y hacia dónde va, Karen? ¿Qué más proyecta? Pues, como mujer, como carrera profesional en el Ejército, ¿cómo te visualizas, Karen? Pues esperando tener la oportunidad de seguir escalando los puestos, seguir cumpliendo con los cursos, seguir cumpliendo con todos los requisitos que establece
la ley constitutiva del ejército y el reglamento de ascensos para poder llegar un poquito más. Y quién quita, si Dios lo permite, tal vez ser una de las primeras, no la primera, porque considero que hay oficiales más arriba de mí que podrían llegar a ser generales del ejército. Y que las mujeres debemos de tomarnos de las manos y realmente avanzar juntas. Claro que porque sí. Porque a veces dicen que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Sí. No, yo sí la quiero ver como general. De verdad que sí. Queremos ver más. Esperemos sí. que sí. Primero Dios que sí. De verdad que sí, y que es un ejemplo para muchas mujeres. Y de verdad que todo ese ejemplo de lucha, no solamente dentro del ejército, sino también dentro de su hogar, dentro de su familia, pues ya al hacer conjunto todo esto, pues es un reto, pero sigue adelante. De verdad que para nosotros es un gusto tenerla por acá. Siga con esa sonrisa que le caracteriza, por favor. Gracias, muy amable. Un orgullo guatemalteco, sí. Karen. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Teniente coronel, mamá, esposa, hija, madre, amiga, una gran mujer. Okay. Orgullo guatemalteco. Gracias, feliz que Dios día. Me las bendiga y que tengan un feliz día. Feliz día de la mujer. Gracias igualmente. Vamos a continuar con más. Ocho de la mañana con 33 minutos, mucha atención porque tenemos información de último minuto y le damos seguimiento a esta información que ha trascendido desde ayer. Nuestro compañero José Martínez se encuentra en Santa Catarina Pinula, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. José Martínez nos tiene detalles sobre estos adolescentes que estuvieron sufriendo ayer, pues hubo de verdad que muchos altercados por allá, incluso se había hablado de una fuga y también de un amotinamiento en esta casa hogar. José Martínez tiene los detalles, adelante, buenos días. Muy buenos días, compañeros en Estudios Centrales. Gracias por el cambio. En efecto, estamos ubicados frente a las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, específicamente en la aldea El Platanal, en San José Pinula. Ustedes recordarán, ayer por la noche les llevamos en exclusiva las imágenes de los incidentes que se produjeron luego de que se diera a conocer de que algunos menores que se encuentran recluidos en este lugar intentaron darse a la fuga. Es una versión que está siendo confirmada por las autoridades. De momento, ustedes pueden observar que se mantiene presencia tanto de la Policía Nacional Civil como del Ejército de Guatemala. Esta presencia ha sido redoblada. Hay varias patrullas de la Comisaría 15, también de la Comisaría, y como refuerzos del Ejército de Guatemala. A esta hora de la mañana no se ha permitido el ingreso a los medios de comunicación a este lugar, bajo la excusa de que todavía está ingresando personal administrativo. Sin embargo, como ustedes pueden verificar en estos momentos, pues ya algunos padres de familia, los menores que se encuentran en este lugar, están acá. Y es que según nos han informado ayer por la noche, ellos a través de los medios de comunicación se enteraron de lo que estaba sucediendo en este lugar. Sin embargo, en ningún momento fueron notificados de algún tipo de disturbio o algún tipo de evento anómalo en este lugar. Sin embargo, ellos en estos momentos están solicitando a las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social que se les informe el estado de sus familiares. Tenemos la oportunidad de acercarnos con algunos de ellos para que nos comenten cuál es la situación, cuál es el sentir en este momento. Señora, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Araceli Leonardo. Pues fíjese que yo no sé nada, porque yo la noche de ayer yo me enteré por los medios de comunicación y estoy preocupada porque mi hija aquí está y yo quiero saber cómo es el estado de ella. Porque yo solo vi por los medios de comunicación nada más. Yo les pido que por lo menos nos informen el estado, que nos dejen verlos, porque esa va a ser la única seguridad que yo pueda tener de cómo está mi hija. Doña Araceli, ¿en algún momento su hija le ha comentado de alguna anomalía en este centro? Sí, yo estaba enterada que esto iba a pasar porque ella me hizo un comentario en la visita que yo tuve el día domingo, pero yo nunca pensé que realmente fuera a pasar, ¿va? Porque ella sí había escuchado comentarios de que esto iba a suceder. En algún momento ella... trabajan aquí, pues no, pues entre compañeros sí se ha vivido una clase de enfrentamiento, va, pero las personas que están aquí, pues no, ella nunca se ha quejado de ellos. ¿Qué es lo que piden en estos momentos? Yo lo único que quiero es que me dejen ver a mi hija, quiero saber cómo está mi hija, eso es lo que yo le pido a las autoridades, que me permitan verla. Bueno, muchas gracias. Tenemos también la oportunidad de conversar con algunos otros padres de familia. Señora, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Vanessa Vázquez.
¿Qué le han dicho hasta este momento? ¿Tiene usted familiares acá? Sí, yo tengo a mi hijo acá y la verdad no se nos ha informado nada. Ellos son menores de edad y en ningún momento hicieron por llamarnos y notificarnos, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Por los medios fue que nosotros nos enteramos como padres de familia, ¿verdad? Entonces, igual yo sí solicito que se nos dejen verlos, pues ya nos informaron que no se sabe si va a haber visita, no han terminado de hacer el conteo y necesitamos y creemos que tenemos el derecho de poder ver que ellos están bien, que no están lastimados ni que están heridos, pues necesitamos verlos, no solo que nos digan, miren, no hay visita y ahí están, no queremos verlos, ¿verdad? La verdad es de que hay muchas denuncias de este lugar, ¿verdad? Y se supone que es un lugar de resguardo y protección porque mi hijo está por protección acá. Y no es lo que se ha dicho, pues, ¿verdad? Seguros que ellos están bien y no nos vamos a mover de aquí. Y si es necesario, pues también solicitamos que la PGN se pronuncie en este lugar, ¿verdad? Para ver qué es realmente lo que va a pasar con ellos y que si se nos pueden entregar a los menores, que se nos entreguen, pues, ¿verdad? Porque están corriendo peligro acá. Muchas gracias por esta entrevista, señor. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Osmín Acuña. Osmín, cuénteme, ¿usted también tiene familiares en este lugar? Tengo a mi hijo y sí, la verdad necesitamos verlos, ¿verdad? Porque ayer sí se vio que los violentaron un poco aquí afuera, ¿verdad? Por los medios de comunicación. Y sí queremos ver si no están golpeados, ¿verdad? Porque son menores de edad. Y sí, la verdad que sí necesitamos que se nos entreguen, ¿verdad? Porque mi hijo está solo por una alerta Alba Kenneth, ¿verdad? Y nos dijeron que aquí iba a estar como... Y por lo que veo no es así, ¿verdad? Entonces sí necesitamos que agilicen ese trámite, ¿verdad? Porque nosotros vamos a los juzgados, a donde nos dicen. Y lo único que nos dicen es que esperemos y no... 8 de la mañana con 44 minutos. Tómalo en cuenta porque nuevos bloqueos se están registrando esta mañana en la ciudad de Guatemala, esta vez por el sector salubrista. ¿Cuáles son los puntos que se tienen bloqueados? El kilómetro 65.5, ruta CA1, oriente al Boquerón Santa Rosa. También el kilómetro 388, aldea Machaquilá, Poptún-Petén. El 81.5 es la CA9, norte en el Rancho El Progreso. El kilómetro 110, ruta interamericana en Chupol-Quiché, y en el kilómetro 244, ruta CA9 Norte, La Ruidosa, Morales y Zabal. Recuerde que también se espera que haya movilizaciones dentro de la ciudad de Guatemala, siempre con busca hacia el Congreso de la República. Pero esta es la información que destaca. Estos son los puntos, los bloqueos de las rutas a nivel nacional, actualizados, como ya dice allí, desde las 8 de la mañana. Es decir, estos puntos son los que se encuentran bloqueados a esta hora del día y se espera también movilizaciones dentro de la ciudad de Guatemala, principalmente que va a afectar la zona 1, es decir, el centro histórico, las avenidas aledañas al Congreso de la República. 8 de la mañana con 46 minutos, una nueva jornada de bloqueos. De la mañana con 46 minutos. Hoy, 8 de marzo, se celebra, se conmemora también el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues en muchos países, durante esta jornada, pues la sociedad reivindica una sociedad igualitaria. Y bueno, pues busca que el papel femenino ocupe el nivel que le corresponde en términos de equidad. Algunos países festejan este día y lo declaran no laborable, repartiéndose regalos entre las mujeres. Y si usted es de los que quiere continuar con una tradición que rinde homenaje a todas las mujeres del mundo, no olvide valorarlas, respetarlas día a día, sin importar si son madres, esposas, hijas, compañeras, vecinas, abuelas o hermanas. Gracias a todas ellas por llenar el mundo de luz y alegría. Así de que, bueno, si usted es un caballero, ¿qué le parece si este día, pues no se trata solamente de gastar? Con un abrazo, con un gracias, con un te quiero, con un te amo,
usted puede hacer que este día sea especial para cualquier mujer. Bueno, es un día muy especial, sin duda alguna. 13 minutos para las 9 de la mañana. Queremos presentarles a una niña de 10 años. Ella es Tabitha Gaitán. Ella ganó la medalla de oro en un certamen de squash, esto a nivel sudamericano. Así que es un gran talento chapín. Aquí se las presentamos. Cuando una mujer con deseo de superación es guiada adecuadamente para ser más exitosa, saludable y productiva, crea un impacto en la sociedad. Tabitha Gaitán es un claro ejemplo de ello. Ser campeona mundial. Y es que no le será tan difícil, ya que con tan solo 10 años ganó medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Squash. Empecé porque venía natación antes y yo me quedaba ahí arriba viendo y me llamaba la atención. Y un día pregunté y por eso fue que me metí, me gustó. Estudia y desea desempeñarse como secretaria, pero ese sueño se pierde cuando entra en este ambiente. Me encanta este deporte. ¿Sí? ¿Te encanta? Sí. ¿Y qué es lo que piensas cuando estás acá? ¿Qué piensas? ¿No piensas nada, solo te dedicas a jugar? Sí, concentrarme en mis juegos cuando tengo torneo, concentrarme en la pelota y llegarle. La idea es no rendirse, según esta pequeña. Que sigan adelante, que no se rindan y si se caen, que lo vuelvan a intentar. Así lo has hecho tú. Y lo mejor de todo es que admira a una gran mujer. A mi mamá. Es una gran persona, muy inteligente, muy amorosa conmigo, mi hermana. Nos dedica mucho tiempo y la amo mucho más. Y por supuesto, nosotros acá en Telediario siempre resaltamos el valor de la mujer. También esas mujeres que se ganan la vida en las calles por el bienestar de su familia. Yo tengo más de 45 años de trabajar en este pedacito de aquí. Hasta 38 años. La necesidad hace que las personas, no importando su edad o género, deban buscar trabajo en la calle. Y estas dos mujeres así lo hacen desde hace más de 2 décadas. Hoy le agregaron un ingrediente a su producto, su historia. Sí, porque bajo la terminal la compra. ¿Todos los días? Todos los días. Porque de eso pago mi cuarto y de eso pago mi luz y todo. ¿Y sola? Sí. ¿Siempre he estado sola? Sola. Siempre he estado sola. Tengo que trabajar para sobrevivir, porque yo no voy a tenerme a mis hijos. Ellos tienen muchos gastos, tienen que mantener a su familia, a sus hijos. Yo no los voy a estar pidiéndolo a ellos que me den va. Hasta que yo ya no pueda, entonces tal vez yo voy a pedir limosna. ¿Sí? Ambas deben sobrevivir vendiendo fruta en la calle, exponiéndose a cualquier peligro. Mira, aquí llevamos humo. Está expuesto a un carro que venga a dar aquí, llevando sol, llevando agua, de todo. Sí, aquí sí estamos pasando pena. Y a veces se logra vender algo y a veces nada. A veces sacamos lo que invertimos, a veces ni eso sacamos. Solo de vender se me dedico nada más. Solo a vender. Entonces me voy a las 6:30 de aquí porque tengo que hacer la limpieza aquí, porque si no hago la limpieza no me dan permiso aquí. Va, entonces tengo que irme a las 6:30 para dejarlo limpio aquí. Y amanecemos.
De alquiler yo voy pagando como 300 nada más, pero así mensual. ¿Y eso le alcanza? Sí, me alcanza para, como, mire, yo vivo sola y como vivo sola, el gasto solo paga mi cuarto y mi agua y mi luz nada más. ¿Y qué cuesta? Porque cuesta ganar. La edad para estas mujeres no importa si aún tienen fuerzas para sobrevivir. Ver todas estas historias sin duda alguna nos motivan a seguir adelante y de eso se trata, que también podamos valorar todo lo que tenemos y seguir luchando. Y bueno, pues a continuación también le presentamos esta nota de las mujeres que han luchado para sacar adelante también a sus hijos. Veamos. Solas no ha sido impedimento para sacar adelante a sus hijos, cuentan estas madres solteras. Aquí llevo como, no, mis 20 años. ¿20 años? Sí, porque mi mamá me dejó aquí, mi mamá vendía aquí. Yo desde los 7 años. ¿7 años? Doña Mari, como le gusta que le llamen, lleva 2 décadas vendiendo dulces, trabajando por sus hijos, a quien dice no importarle este tiempo. Mi esposo se desapareció, saber. Saber si vive o está muerto, saber, yo no supe nada de él. ¿Cuántos hijos se quedaron? A mí me quedaron 4 hijos, pero yo lo sé. Ahora todos están ya casados. ¿Pero usted los sacó adelante? Sí, yo los saqué adelante con mi trabajo y todo. Ahorita ya solo para mí estoy trabajando. Doña Telma no solo le tocó trabajar desde los 7 años, sino también tuvo que enfrentar la crisis sola por quedarse viuda muy joven. Yo me quedé con la venta, ¿va? Desde ese tiempo he estado vendiendo. De eso he mantenido a mis hijos, porque ellos se quedaron huérfanos de pequeños. Entonces, solo yo, ajá, pero... ¿Le ha tocado duro? Pues sí, porque antes costaba juntar el dinero para inscribirlos a la escuela y todo. Ambas mujeres consideran que la situación desde hace muchos años ha sido difícil, pero que cuando se quiere, se puede. 5 minutos para las 9 de la mañana en el Día Internacional de la Mujer. Distintas organizaciones se han pronunciado al respecto, dando a conocer las áreas más vulnerables y los aspectos que afectan el diario vivir de este sector de la población. Y este día lo que busca es, por eso es de que hablamos de una conmemoración, lo que busca es hacer un análisis respecto de cuál es la situación en la cual nos encontramos las mujeres, cómo las sociedades nos van colocando en especiales situaciones de vulnerabilidad, que no por el hecho de ser mujeres somos vulnerables, sino las sociedades nos colocan en esta situación por el simple hecho de ser mujeres. Este es un día más político, es un día reivindicatorio, donde también se ha decidido este año por parte de Naciones Unidas hacer ver este día el impacto o la fuerza laboral que implicamos las mujeres en las sociedades y hacer ver pues, lo que nosotros representamos para la economía del país, para la transformación estructural y para la democracia en sí misma. Asimismo, la representante de la Magistratura de Conciencia ha dado a conocer que para este miércoles se tienen previstas varias actividades alusivas a la fecha, como marchas organizadas por movimientos de mujeres y una singular protesta denominada El Paro, la cual pretende dar a conocer la importancia que juega la mujer en el desempeño de varias actividades diarias. Por su parte, el Grupo de Apoyo Mutuo GAM da a conocer que Guatemala se ubica a nivel mundial en el puesto 105 como un país con altos índices de desigualdad, misma que es evidente en muchas áreas vitales para su desarrollo integral. Definitivamente podemos ver que estas brechas desiguales tienen que ver no solo con el hecho de ser mujer, sino también esto también tiene que ver con el acceso a la salud, el acceso a la educación que tenemos como mujeres, pero además también las muertes violentas que se dan para las mujeres y solo por el hecho de ser mujeres. Y en el caso de las mujeres indígenas son doblemente discriminadas. Ellas levantan la voz y piden respeto.
En nuestro país, a diario muchas mujeres son víctimas de acoso por parte de los hombres, y no digamos aquellas que son víctimas de insultos por parte de su cónyuge. ¿Pero sabía usted que la mujer indígena es doblemente discriminada? ¿Qué mejor caso? Como yo, una mujer indígena en la ciudad capital, que llevo como 3 años de vivir aquí en la ciudad capital, todos los días, no todas las personas, pero sí todos los días me topo con alguna persona que siempre me expresa en un gesto, en una palabra de menosprecio por el tema de llevar mi traje indígena, o de decirme si quiero trabajar en su casa cuando yo soy una mujer profesional como muchas mujeres más. Entonces, como que el sinónimo de indígena también es pobre, como también no tiene nivel escolar. Es un reto para la sociedad reconocer que cada uno con su aporte construye una mejor sociedad, y para el Estado garantizar que se respeten los derechos del sector indígena. Nuestros retos están todavía lejos, en el sentido de que podamos correr en un espacio de manera de igual de oportunidades. Pero también el reto más latente para cada mujer, no importando su estatus social, es el tema de la discriminación y el racismo. La discriminación y racismo es uno de los temas que debe desaparecer para crear pensamientos diferentes por parte de toda la sociedad. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las bellas mujeres, Pablo! Pásenla bien, un excelente día, pasen un excelente 8 de marzo. Hasta mañana, 6 de la mañana. Adiós. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar, lo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral.